favor intervenga a favor de cada uno y concédenos el mover de tu maravilloso espíritu en nosotros gracias spirit Cristo in us. gracias Espíritu Santo amén thank you christ and holy spirit amen tenemos que anhelar la palabra de Dios the word of god que sea como la torta de Elías que se comió That he ate. But the intention was so that he could come out of his cave. Entonces, si Dios te da una palabra, so therefore, if God gives you a word, no sea para let it not be just to equip you, sino que se una y te el so that that word takes action in you and become a reality in you. Para que alcancemos aquello que Dios tiene para so that we can reach whatever it is that God has for us. Elias caminó días con esa Elijah walked for many days with that word of God, y se lo que Dios había dicho. and God's word was fulfilled. La tiene un the word has a fulfillment. Ahora, eh, el que estoy trayendo, the message I'm bringing today is abundant. It's an abundant message. Eh, while I was studying, Encontré 33 niveles de I found 33 different levels of fillings. Y la habla que de la de Dios. And the Bible says that we have to be full of God, the fullness of God. So we have to make sure that we have, make sure that we have what it is that we desire. Es como la it's like the anointing. El que logra manejar la unción the person that's able to manage the anointing, puede entender cuándo la tiene y cuándo no la tiene. Y ese es otro nivel. That's another level. Es decir, tú sabes que vas a entrar en algo y sientes la unción, sabes que el Señor está ahí. Pero si no sientes nada, But if you feel nothing, ahí sería de asustarnos. Then there we need to be afraid. Entonces tenemos que anhelar la sensibilidad para saber cuándo está la unción o cuándo no está. We have to have the desire to have the sensibility to know when the anointing is there and when Sin it's not unción, there. See without God's anointing. Dijo Samson Sansón. said this. Soy a ser como un hombre cualquiera. I would be just like any other man. Como cualquier hombre. Like any man, la diferencia la, la hacía la unción en él. The difference in Sansón was God's anointing. Ahora las llenuras son tipo capacidades o Now, these are capacities or levels that you may have reached. So we'll enter in God's Word. Continuamos. We'll continue. We're looking at the book of Ephesians 3.19. The living translation. My desire is. O deseo que experimenten oh, I that you experiment el amor de Cristo. The love of Está hablando muy diferente del amor humano de cualquier persona. It's es poder sentir el amor de Cristo. Es eh, cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y aquí dice algo interesante. In Entonces, Therefore, serán completos. Y aquí utiliza una palabra griega que habla de pleroma. Talks, pleoma, habla de una llenura. Which is also a, filling. a ver si tengo pantalla, si me ayudan con las pantallas allá en la oficina, por favor. Bueno, eh, entonces sigamos acá. Vamos a ver, eh, le hicieron un, una modificación a esta aplicación, pero está diciendo que por el amor, so that of God's love, vamos a poder completar un nivel. We're going to be able to a level. Y ese nivel, a saber, gracias y me ayudas ahí. Ese nivel me va to to a ayudar a una plenitud. Curiosamente, la palabra plenitud word, también habla de llenura. Is, is y dice, plenitud It's fulfillment, de vida. Of life. Entonces, Necesito ese nivel de la intervención de Dios. Porque está diciendo que con esa llenura because it's saying that with that filling, voy a estar completo I will be complete. hablando en relación al amor de Cristo. It's talking about the love of Christ. Pero voy a disfrutar plenitud de vida. But I'm going to also have a joyful full, y full Cristo of life. dijo que tengan una vida en abundancia. Christ wants us to have a life in abundance. And that is through the filling of God's love. Y aparte, de de vida, so, also, el nivel de de poder. we are also to reach the power, the fulfillment of power. Ahora, no andar en el poder del How many desire to have the power of the Spirit? Ya, ya no vivo yo, vive en mí? How many desire not to live anymore to let Christ live in them? Pero entonces como que necesito echarle combustible so, a mi vida. Y ese combustible es la llenura del amor en mí. El amor de Cristo en ti. The love of Christ in you. Eso supera tu amor. That is superior to your love. Porque nosotros dice que siendo malos, See, we being evil people, wicked people, podemos dar buenas cosas. We yet know how to give good things. Ahora, ¿y qué tal? si no es nuestro amor sino el amor de Cristo moviéndose Now, en nosotros. Disfrutas tu vida al máximo. You'll enjoy your life to its fullest. Entonces, para empezar necesitamos llenarnos también del amor. Ahora, continuamos viendo we'll continue to look here. y sigue diciendo el Señor en su palabra, And the Lord is saying in His word, otra vez de su plenitud. Again about His fulfillment. Vamos a ver, permítame, ahorita regreso acá. Dice, porque en esa plenitud de Cristo, Christ, estamos hablando otra vez de la palabra pleroma. The, uh, es pleroma. tener abundancia en el contenido del amor de Cristo en nosotros. Todos nosotros tomamos en eso. Gracia. Sobre gracia. Over grace. Otra versión dice: Tomamos eh, bendición. Another one says we take blessing. En esa abundancia tomamos bendición. En that abundance we receive Tras blessing más bendiciones. And more blessing. Entonces necesito ese mover del amor y de la llenura en mí. Van a haber beneficiados que estén conmigo. Others will be benefited as well.

A la diferencia que dice que el amor lo sufre todo, lo soporta todo. Now, God's love supports everything, suffers everything. No toma en cuenta el mal recibido. Cubre multitud de faltas. It covers a multitude of faults. Si se mueve ese amor. Now, if God's love moves in Pero si no se está moviendo ese amor. But if God's love does not move lo in que you, hago es acusar, culpar. Then I'm gonna accuse, I'm gonna blame people. En ese amor, Dios nos ama, nos perdona. Dios nos perdona. And Dios us. sabe que tú eres humano, que somos humanos. See, God knows that we're human, pero ese amor va a trabajar en nosotros para superar y restaurar nuestra vida. Y que tengas una vida abundada. And that you have an life. Una vida con bendiciones tras más bendiciones. A life with and Entonces básicamente continúo hablando so, de las llenuras. About the fulfillments. dimensionalizing the, the fulfillments. So, therefore, I see the importance of seeking these fulfillments. It's like I, I just struck my axe right now. And I found many things which I see that I need. Porque dice Dios que Él espera una iglesia llena de la gloria de Él. Because God is coming for a church that's full of His glory. En guerra, en guerra avisada no hay muertos. Si, if they advise you in a war then you won't have too many dead people. Si hoy hace que Dios espera de mí, so if I know what God is expecting of me, voy a procurar estar de acuerdo a como Él espera que yo esté. I will try my best to be in the condition He wants me to be in. No es solamente una vida de religiosidad. See, it's not living a religious lifestyle. Sino es una vida de relación y compromiso con It's Dios. Eso es lo que me va a hacer cambiar. Porque uno puede oír un sermón tras otro sermón. You can hear one after Pero realmente necesitamos que Dios intervenga But we need God's y que nosotros aprovechemos lo que Dios envía. Entonces necesitamos la llenura. So we need God's Ahora. Dice primera Reyes 9:4. We're looking at 1 Kings Y está hablando Dios a un hombre. Now God is speaking to a man. Y le está diciendo si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre. And he's telling this man, listen, if you were to walk before me like David your father walked. Está hablando de Salomón. He's talking to Entonces está pidiendo Dios un estilo de vida. So he's he's asking for a certain lifestyle. Es decir que Dios pide

En este caso le está hablando a un hombre in case, he's to a man, que lo va a levantar de una manera increíble. In a way, aún mayor que su padre. Pero le está pidiendo, mira, necesito que camines en integridad. Him, in y la palabra integridad también la traduce como una llenura. Like ¿Cómo se lo explico? So soy o no soy integro. So am I or, or not righteous? Am si yo que soy integro. If I say I'm walking in integrity. No bien, but I'm doing something that's not right. Lo soy o no lo soy. Well am I or not? Es, es como sí o no. It's like yes or no. La integridad es la tienes o no la tienes. You're either righteous or you're not. Sí, pero si me la tengo. You can't somewhat have integrity. Entonces no estás completo. So that means that you're not complete. Es decir, llenura de integridad. So the fulfillment of integrity. Integró habla ser de una sola pieza. This is being one piece, one una sola pieza. One piece. Que tú digas soy el que soy. That that saying, listen, I am who Eso I am. dijo Dios, soy el que And soy. That's what God said, I am who I am. Es ser de una pieza. That's one hijo, hija, y eso es. you're a son or a daughter Y vives of God. para eso. Ahora la integridad está hablando de estar completo. The integrity means to be complete. Habla de ser una persona con carácter de sencillez. ¿Qué tal está usted en la sencillez? ¿Sencillez? You, es decir, que no tiene problemas de sentirse altanero. De sentirse creído. Que le se le suba a uno el apellido. Que just because you have a talent. Doing everything the Bible says, we're still useless servants. Simplicity. Simpleness. quiere un sencillo. So when a person is simple or humble. Es accessible. That's a, a person who is accessible, a humble Cristo, person. And Christ, who is the greatest. Es accesible. Accessible. Accessible. Le da ese aplauso. Se puede llegar a Él. Ahora, habla de perfección. Es un nivel de perfección. Aunque déjeme decirle que hay varios niveles de perfección. Esa es otra cosa. Ahora, dice acá de corazón, integridad de corazón It says of the heart, y en equidad and in equity. y aquí se pone un poco más difícil this vamos a ver, permítame si logro, equidad equity. y para tener equidad esto es cardíaco hay gente que dice, "No, hay que tratar a la gente igual." there are people that say, "Hey, listen, we got to treat everybody the same." Y hasta "Dios no hace excepción de personas." And they say, "Listen, God makes no exception of people." Tiene razón. Yes, you're right. Pero es muy diferente la equidad. But it's different from the way of equity. ¿Sabe qué es equidad? Do you know what equity is? Darle a la persona según lo que se merece. To give to the person in accordance to what they deserve. Entonces puede que mis tratos no sean igual con todos. So maybe I don't treat everybody the same. O los tratos del Señor sean igual con todos. Or rather, the treatments of the Lord are not the same with everybody. Te va a dar, He's give you de acuerdo a lo que te mereces. In accordance to what you deserve. Entonces resulta que en la equidad se pone cardíaco. So now we see seriousness here in inequity. Porque ahí te dan de acuerdo a lo que haces y eres. Entonces el premio y galardona so he gives rewards. bendice a personas he blesses people por su nivel de integridad. Because of the level of integrity. Porque si Dios ve, Because God sees. los galardones va a ser, no, no podemos decir, va a galardonar. Ya, he's he's todos nos tiene que dar igual. A cada uno van a premiar each one will be según sus obras. To their y aquí tiene que ver la equidad. Dios sabe quién, quién no, quién sí. Quién no. Ahora, pero déjeme tratar de, de, de avanzar porque tengo 14 minutos. Let me here. Entonces, habla de integridad del corazón so we see of the heart y saber hacer con cada uno como se debe. Y caminar en obediencia. Eso está pidiendo Dios. Is is a alguien que lo va a levantar como rey. Like está diciendo: eh, haciendo todo. Doing everything. Todas las cosas. All que yo te mando. To es aprender a obedecer órdenes. órdenes. No lo que yo quiero, lo que él quiere. Now what I want, what he wants. Ahí usted vaya midiendo si necesita llenarse de equidad. Si usted va necesitando llenarse de integridad. If you need to fill with Porque mire, la equidad va relacionado a diferentes etapas de tu vida. Goes with in your life. Uno puede hacerse la vista gorda. Now you can look the other way. Ojos que no ven, corazón que no siente. Oh, my see, my heart feels no, pero Dios sí ve. However, God is y él sabe dar medida. He knows how to give medida justa. Just por eso, sí hay diferencia en tu entrega y Dios te va a premiar por tu entrega. So, so a in your God will Aunque that. nadie se dé cuenta lo que tú haces, no one sees what you're doing, Dios sí lo ve. God sees it. Y ojalá que lo que ve que haces es bueno. And hopefully what you're doing is good. Porque sabe usted que a la hora del final, because at the end of times, el Señor saca gente que dice hacedora de maldad. The Lord takes people out. And says, you're no, pero es que hicimos esto. Oh, hicimos but I did, esto. This, I did that. Y el Señor le dice qué le dice. And the Lord says what? no los conozco. I don't know you. Quiere decir que hay gente conocida y gente desconocida. Y eso habla en relación con Dios. Voy, aparte de la llenura del amor, so in the of the love, llenura de integridad. Of integrity, si antes éramos chanchulleros, you, you ¿qué es chanchuy? Es hacer trampa. You were a trickster. Si usted antes eh, hacía chiri. Before you were a Chan that's what that means. Chanchuy. Yeah. Bueno, usted ahora es cristiano. And now you're a Christian. Perdón, usted es cristiano. I'm sorry, you're Christian, right? Como que no me vieron allá. Usted I don't cristiano. know, maybe you hear me. You're Christian, right? Entonces ya no se vale hacer trampa. So therefore, you can no longer live like that. Amen. Amen. Ay pastor, pero pues nadie me está viendo. Oh pastor, pero nobody saw me. Es decir que no voy a hacer lo que es correcto. So therefore, we need to do what is correct. No voy a pegar gavetazos. I'm not going to be stealing.

Cuando uno, mira, hay cosas que uno sabe que las tiene que hacer y punto. See, there are things that we know we have to do and that's it. Mira, yo también diezmo. See, I also tied. Yo ahorita que voy a ver a mi apóstol, también voy doy mi diezmo de varios meses. See, I'm going to see my apostle. and I also give him the tithes of many months. Apóstol, usted guarda? Sí, lo guardo. Yes, I store for that. Ahí voy guardando esto, esto, yo hago números. And I go storing there, I, I, I keep numbers. Y doy más. And I give more. De lo que me toca. then what i should pero dios me da más de me lo que yo merezco. than what i deserve here's you listen señores yo que más, señor yo sé que sé que lo tengo que hacer i know that i have to do it and that's it y usted no me está preguntando sí you're not asking me pero yo también igual for i do the same dices cada vez que tengo oportunidad veo a mi apóstol me hace every time i have an opportunity to my apostle

Vamos a ver si quiere funcionar o no quiere. No quiere funcionar ahora. Eso está como que no quiere hablar de llenuras. A ver. No quiere. Vamos a sacarlo así. Dice ahí: Salmo 40, 16. Psalms 40, 16. Pero todos los que te buscan, everyone that seeks you. so here we see another point buscas are you seeking or no buscas are you not seeking mi casa es casa de oracion my house is house of prayer oras do you pray or no oras or do you not pray pastor oh pastor i'm new at the church oh no problema i'm starting to learn okay you're so you're beginning Pero ahora te toca que aprender a depender de Dios. Now you need to learn to depend from God. Entonces dice, pero todos los que te buscan. You, y utiliza la palabra batash. And we see the word batash es orar, which means to pray. Orar, to pray. Eh, interceder, to intercede. Mire, a veces podemos estar bien en orar. See, sometimes we could have a good prayer life, Pero no pedimos por otros. but we don't intercede for others. Solo pensamos para nosotros. We're just praying for ourselves. Y la palabra acá, buscar, and this word here, to seek, globalizes, globalizes lo que quiere decir orar, interceder, what it means rogar. to pray, to intercede, to call upon. Y y it also globalizes praise and worship. Cuando estás alabando, estás buscándolo a él. When you're praising, you're him. Cuando estás adorando, lo estás buscando a él. When you're you're para rendirle him, honra o para honor, buscar por tus necesidades. Le da ese aplauso Praise fuerte. Esa es la palabra. Buscar. So that's the word to seek. Y el que busca And the one who seeks, encuentra. Shall find. Llama y te van a responder. Call, and you shall receive a response. Entonces está diciendo Dios que los que tienen ese nivel de llenura so God is the ones who have those of también van a tener alegría. Will also have Pero todos los que te buscan se van a regocijar. But everybody that seeks you will rejoice. Van a andar alegres. Van a andar alegres. Eh, van a andar con felicidad. They're going to be walking around with happiness. Los que aman la Those who love the salvation. Estos van a una y otra vez. They're going to call once and again. Son so they're, they're yellers. No de they're not ashamed of the gospel. They know that he is worthy of being honored. You came to church. ¿A qué llegaste? Mire, oh, pastor, fíjese, soy soltero. Pues primero busca el reino de Dios. Seek first the kingdom of God, su justicia. His justice, y todas las cosas te van a hacer añadidas. Added. Pero lo primero, lo primero. But the first thing's first. Hasta Él te va a enseñar cómo elegir. Hay que buscarlo a Él. Entonces, que el Señor nos ayude. May the Lord help us a poder exteriorizar, so that we can exteriorize nuestra búsqueda, our seeking al Señor, of the Lord, que si gritas que de, de, de veras grites, that if you're calling on the Lord, you're really calling Te on, que lo hagas con libertad, that you do that with freedom. ahora, ese es otro nivel, Entonces estamos hablando. now that's another level. estamos hablando del amor. We're talking about the love, de la integridad the integrity, de la búsqueda, vaya apuntalando the you características can make, notes. de las llenuras que hay. Of the ahora, vamos a ver si ahora quiere. Ahora sí quiso. Muy bien. Entonces, dice acá, en hechos 2:13, más otros se burlaban, mocking, pero mira, que burlando se dicen una verdad. Now they were mocking them, yet they were saying a truth. Y dice estos están llenos. And they were saying these are full. Llenos de qué? Full of what? De mosto. Of wine. Bueno, está hablando de una llenura, llenura de alegría. It's a fulfillment of happiness. Pero el mosto es algo más espeso que el vino. Es la parte wine. asentada del vino. It's, it's the of the wine. Lo que están diciendo estos están llenos they, they de alegría, de gozo. Of, of happiness, of joy. No están borrachos. No, they're drunk. They're not drunk. Es decir, que esa alegría. So that happiness, no la provoca el farolazo. It's not by drinking alcohol. Ni el capirulazo. Not by drinking alcohol. Es decir, es una alegría que Dios te da. It's a happiness that God gives you. Mire, hay gente que dice que va a tomar para apagar sus penas. Oh, there are people that are drinking to drown el problema es que están vacíos. That's because they're empty. Mire. Los borrachos, listen, the drunkards, no entrarán, will not enter en el reino de los cielos, in the kingdom of heaven. ¿Lo ha leído usted? Have you read that? Entonces no tiene que andar viendo capirulados. So therefore you shouldn't walk around. Más bien kings. busca a Dios, seek God, y llénate del gozo que Dios da, from the joy that God gives. feliz, Be happy con la llenura del Espíritu with Santo. With the fulfillment of the Holy Spirit. Míster, no, no necesita. So you don't need to be drinking all no, You don't have to be smoking weed or Más bien, el finding el other va a llenar tus vacíos es Dios. See, the one that's going to fill any emptiness in Amen. you is going to be God. El Señor vino a libertar so the Lord a came los to give cautivos. you freedom, freedom to the captive. No atar, con cosas que we cannot be bound by things that will destroy us. Que seas feliz you should be happy el poder by the power of the Holy Spirit. Bueno, es decir que estás alegre. you're happy. Ahora, con esa llenura. ¿Qué tal vas a funcionar como esposo? Imagine what kind of husband you'll be. ¿Qué tal vas a funcionar como esposa? Imagine what kind of wife you would be. Cuando entra tu esposo una happy face. When your your husband walks in, you're, you're smiling. ¿O oh, no? Or, or, or maybe not no hombre, es que usted no sabe las que me ha hecho oh, done, Sí, pero como usted está llena del Espíritu listen, Señor este, me lo vas a cambiar oh, Lord, no por otro, me lo vas a cambiar a él one, le das aplauso fuerte, God. me lo vas a cambiar yo voy you're a orar, voy a rogar. pero yo voy a mantener <laughs> la llenura del Espíritu que nada y nadie te robe el gozo no le joy. das aplauso fuerte nada De gozo. The fulfillment of joy. Ahora, está diciendo acá, now it's saying here. Esto es algo profetizado. Now this is something being prophesied. Some time ago the Lord spoke through the prophet Joel. Y hablaba que este mosto and he was saying that this wine era un del espíritu. was a pouring of the spirit. Es decir, ¿se llena? In other words, it's full. Y se rebalsa. And it's overflowing. Entonces ya, ya no es llenura nada más. So Entonces puede decir mi copa so say, My está rebosando Y que rebose de alegría. Amén. Es como cuando empieza el matrimonio. Like when you, when Yo pienso que se sí debe ser. Yo pienso que debe ser. Enchulado. Your love.

El buen vino, That's why the good wine, en la boda donde está Cristo, in the where was, se mantiene hasta el final. Dejas a Prince Gary, has mantenido el mejor vino hasta the best wine ahora. Now. Y que eso sea en tu hogar, Let be en in your tu home, vida. In your life. Mire, si usted es una persona alegre, See, if a happy person, no se va a arrugar tanto. Sea feliz. Be happy. Hay pastores que no tengo money. Oh, pastor, I ¿Quién have, dice que el money es la felicidad? Well, who says money is la felicidad es una llenura del espíritu. Sé estar feliz teniendo o no teniendo. Money. Si tienes al Espíritu Santo lo tienes todo. If you, have the Holy Spirit, you have Él es Dios le das God man, praise God. Mantener esa llenura. So we have to sustain that fulfillment. Que nada y nadie te quite el gozo. Let no one steal that joy. Ahora, esto se pone bueno. Y dice acá, It yo creo here. que este texto le va a gustar. Levítico 25, 19. Que la tierra And the land te dé a ti fruto. Shall give you fruit para que comas so that you can eat esto sí que está galán. Now this is great. Que comas hasta cuándo? So that you can eat until when? Hasta que digas ya no. Until you say no more. Que quedes saciado. That you be satisfied. Esa es bendición de Dios. that's a blessing from God. Imagínese vivir y no disfrutar lo que nos comen. Imagine to to live and you're not even enjoying what you eat. Ahora de qué frutos está hablando? Now, what fruit is he Pero about? pongámosle aquí a lo humano. Comeréis, Tendréis en tu mesa. You'll have in your table. Te vas a saciar. You're going to be Ahora está hablando de una llenura que te trae satisfacción. So we're about a that's going to bring Ahora, lo lindo es que también tu hogar camine bien. Now of course your, your, your home is in order. Que tu vida esté bien. Your life is in order. Uno es Señor, gracias. See, we, we say, Lord, thank you. Cuando uno es consciente de que Dios... Te da satisfacción en lo que tienes. That God gives you satisfaction in what you have. Tú tienes que saber que no es por ti. That you need to realize that it's not with Que hay un Dios grande que te bendice. a great God that blesses que you. Que hay un Dios grande que te provee. a God who provides. Y for que you. vas a tener lo necesario. You're have what's para ti, para tu honor, para tu familia, own, family, para tus hijos. For your children. Claro, si eres fiel. Of course, that's if you're Dios va a probar. I've tested that. A veces, como que a pasar otra vez. and sometimes it's like we need to go to that test again. See, si, And if you're walking en integridad. in integrity.: In integrity. like the man who had the heart for God. Hombres conforme el corazón de Dios. Men who have a heart for God. David, David. Que se agrade Dios de nosotros. Algo que uno tiene que hacer, Señor, será que te estoy agradando. I Mire, perdone. A mí no me importa que diga la gente de See, mí. I don't care what people say about me. No de nadie. I don't care quien sea, no me importa. Ni me importa qué yo pienso de mí. And I don't even care what I think of myself. No me importa qué concepto yo tenga de mí. What concept I have of myself. que yo sí me preocupo. Now what I am worried about. ¿Qué Dios piensa de mí? What does God think about me? Eso es lo importante, que Dios está what is pensando en is, God is thinking of you? Porque tú no vives ni por uno ni por otro, tú vives for Christ, amen. Entonces, a quien tengo que agradar es a Dios. So therefore it's God that I need to please. Oh, Pastor, but oh, so pastor so gonna get upset. ¿Y qué? So what? No es mi That's not my problem. Mi es honrar a Dios. My problem is to please God. Y no mi problema, mi necesidad. As a matter of fact, it's a necessity. Si not a if God si agrada de mí, is pleased with me, me darà Canaán. me dará la tierra prometida he'll give, he'll, he'll give us Canaan, eso dijeron los dos espías That's what the two spies said. si Dios se agrada de If nosotros God is pleased with us, Él me dará lo que ha prometido he will give us what he has promised. que te preocupes a quién agradar y eso es a Dios make sure you know you're pleasing God. ahora que te digan, no te digan hey. mire a algunos le podemos caer bien, a otros mal. ¿Y qué? Que el Señor me ayude a tratar de no caerle mal a la gente. So so like pero si le caigo mal, ¿qué voy a hacer? El do? problema de ellos porque estoy contento conmigo mismo. I'm happy. Más bien me interesa estar contento con Dios. Amén. Amén. Ay, pastor, pero entonces los criterios de otros. Oh, pastor, ¿qué lo que Así como aprendí allá en Argentina. Sí, just like I learned in Argentina. ¿Y qué? So what? Ahora a quién delante de quién tiemblo? Now before who I shake? Es del Señor before the Lord. ¿A quién tengo que honrar? Who I should honor? Pero él me puede bendecir. However he can bless me. Ahora ¿A cuánto no les gustaría estar saciados? how many would like to be satisfied? Y vivir tranquilo. And to live their life calmly. Vivir con seguridad. To live with security. Si Dios te guarda, suficiente. If God protects you, you have more than enough. Si Dios te hace disfrutar de lo que te da, a you Dios. Enjoy what he gives you, then praise y God. Ahora, ahora. Maybe you got your pot full of beans. Well, praise God for your beans. I like beans. <laughs> and if you got pork with the beans, that's even better. <laughs> you should enjoy what you have. Whatever God gives you. Amen. Now, that's another type of filling. Pero hay gente que no disfruta lo que tiene. What they Dice, no encuentra contentamiento. Dice, es el que encuentra contentamiento en lo que Dios le da. La mejor forma de vivir es abrazar a Dios. See, the best way to live is to God. La mejor manera de vivir es refugiarte en Dios. Toda buena dádiva y don Everything perfecto perfect vienen de Él. el Él the es Lord. el que te bendice.

bueno, mejor sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, esto quiere y no quiere, pero seguimos. Ahora, aquí se pone un poquito más cardíaco. Now here we see this get a bit more serious. Sea perfecto tu corazón. Let your heart be perfect. ¿Cómo está tu corazón? How's your heart? Aquí se pone serio. Now this gets serious. Hey, señor, ayúdame a saber, Ya. Primera de Reyes 8.61 ¿Sabe por qué le digo que es delicado? Porque la Biblia dice engañoso. Es el corazón. Our heart is, is a Ahora, para que el corazón sea perfecto. So that our heart become perfect. Es decir que cuando habla de perfección esté en una postura correcta. esté en una postura correcta. Dice ahí. Y utiliza la palabra shalem. And we see the word shalem. Es decir que tu corazón. It means that your heart es correcto. Be correct. Cabal. That be complete. Palabra hebrea. Cabal. That be complete. Imagínese. Imagine that. Entonces Dios pesa corazones. See the Lord weighs the heart. Esto habla de vida práctica. Now, about life. Básicamente cuando estamos hablando de llenuras, so when we're about está hablando de lo que nosotros contenemos. Talk, it's what we have o de, de contener. Or what we should have. Señor, por favor. Lord, please. Sana este corazón. Heal this heart. Amen. Amen. No y que lo sane. Por su contenido y por su necesidad. See, he knows because De your, 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 dolorcito aquí. Maybe you have some pain there. De repente se le está pasando el dolorcito al brazo then, izquierdo. Pain is to your left ah, si usted sabe que le está pasando eso. Now, if you know that that's happening to you, De repente le viene un patatús you know to happen there. Síntomas dice. Oh, symptoms. No, que el Señor sane el corazón. No, let the Lord heal your heart. Y que nuestro corazón camine. Correctamente. And may our heart walk correctly. Mire, eso de los que le dan. See people who take, you know, get a stroke or heart attack or something like that. That happens to old people, young people. It doesn't matter. Flacos, skinny. I've seen skinny people. And you como para que no le pase nada. Flacos llenos de colesterol. Skinny yet full of cholesterol. So therefore, you see a bit of everything. Pero, but let's get out of that no me stuff. Yeah, physical stuff. Yeah, just stop bothering. That, right? we look good, pastor. Don't worry about it. Vamos. <laughs> it says there, "corazón perfecto," a perfect heart. Señor, ayúdame que mi corazón. Lord, help me in my heart. Está hablando de mis emociones. See, it's talking about my emotions. Está hablando de mis feelings. It's talking about mis sentimientos. Lo emocional es cardíaco. So the emotional stuff, that's that's Mire, hard, that's serious. De repente, va, eh, fulano tal le pasó. Oh, let's say, you know, somebody just passed you by. No me saludó. And you're like, oh my God, he didn't say hi to me. Ya la lleva contra mí. Ver, bueno, a veces el otro sabe dónde anda. See, sometimes you don't know what people are thinking. Máximo si es como yo. Especially if they're like the pastor. ¿Cómo pastor? A mí se me va la onda. <laughs> See, sometimes he forgets things. Oh, pastor, se le va la onda. Así como David se me va la onda. Mira, mira, mira. A mí me pasa un problema. See, there's a problem I have. ver, yo estoy pensando en algo. Sometimes I'm thinking about something. Estoy tan metido en lo que estoy. I'm so into what I'm thinking about. Que ni me cuenta quién está a mi alrededor. I face myself out of everything. De repente, me mira que no estoy mirando ni siquiera estoy mirando think I'm at you. I'm not even looking at you. Y aún con esos defectos de fábrica, mi And esposa se casó with con <laughs> Defects. Pero mire, tenga cuidado. But be careful. Que tus emociones no te hagan sentir mal. That your emotions don't make you feel bad. No, cuida tu corazón. Take care of your heart. No, ese pastor sí que no le entiende. Oh, that pastor he doesn't understand. Ese anciano. That elder. Cardiaco, ese que interpreta. Oh, the one that interprets. What's up with that guy? Ese es que los anuncia, who gives the announcements, a mí me mira. Oh, he's looking at me when he's giving the announcements. ¿Y, a, y a, cómo va a andar así pues? Walk around, with... hermanos, por favor. Oh, no. oh, oh, oh. Tu corazón sano. Let your heart be healed. Tranquilo. Ahora, Still, dice que sea perfecto tu corazón. Let your heart be perfect. Para con Dios. With God. Aquí se pone más cardíaco. So no es solamente con el prójimo, con Dios. So it's not with the person, it's with God. andando en obediencia a su palabra. In to his word. Viviendo guardando su palabra. His word. como lo haces hoy? Like you're doing it today. Yo esperaba que dijera amén. going to say amen or something. Sí, pastor, mira que aquí en la iglesia es fácil oh, pastor, it's easy here in church. sentado Sitting down. y hasta cierro los ojos I close my eyes. ojos que no ven, corazón que no see, siente my eyes don't see, the heart don't feel. no, mire, mire, mire sobre todas las cosas guardadas guarda of, tu corazón take care of your heart. que tu corazón esté bien that your heart be well. que se agrade Dios de tu corazón that God be pleased with your heart. mire antes de cualquier ofrenda vaya So, therefore, before any offering, ¿van ofrendar? you're going to go give an offering? Hizo Dios desde el iban a what did God do at the beginning when the offering was brought to him? Brought? It, it's beginnings. Oh, wow, look at these mangoes, man. They're so nice. papaya. Look, trajo at these, look at these papayas. One, one of them brought fruit. Another one brought a lamb. Vio Dios? What did God see? Lo que what they were taking? No. No. Se puso a ver? What did he see? el corazón He the heart. la actitud con que se hacen las cosas the with which we give si tu actitud es buena good, Dios se agrada de lo que das le haces ese aplauso bueno. God, amen. lo que hagas you do, palabra encho in word or action, corazón your heart integridad Integrity. y eso lo está viendo Dios ahora estamos viendo acá llenuras So we're, again, remember, looking at fulfillments. y como que son detalles para examinarnos. Now these are details in which we should examine ourselves para mejorar, so that we can improve, be better people. O rogar que Dios nos ayude. Pray that God helps us. Ahora, veamos a ver si quiere. No quiere otra vez esa presentación. Vamos a ver, la saco de aquí otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos aquí. Vamos acá. Lucas 11:34. 11, La lámpara de tu cuerpo es el ojo. The lamp of your body is your eye. Cuando tu ojo es bueno, When your eye is good, también todo tu cuerpo está lleno de luz. The rest of your body is full of light. Ah. Entonces quiere decir que hay cosas que tienen que ver como miro Necesito mirar bien. So I need to be able to see well. Dice cuando tu ojo es bueno. When your eye is good. También todo tu cuerpo está lleno de luz. Then your whole body is full of light. Pero aquí habla de una llenura. But here is a fulfillment. Habla de la llenura de luz. Is a fulfillment of light. Cada quien examínese, no sea que adentro tenga tinieblas. Like Palabras de Jesús. These are words of Jesus. Entonces quiere decir que adentro puede haber suciedad. So that that Mire pastor, tuve un sueño. Oh pastor, I had this dream. Soñé que el sanitario estaba bien tapado y se estaba rebalsando lo que ahí. ¿De qué se trata? ¿De qué te está hablando Dios? Eso ni siquiera interpretación necesita. Está diciendo que se está acumulando sociedad Amén. Entonces lo que necesito tener que necesito tener luz. Ahora, si yo tengo luz, light, puedo poner mi lámpara, i can put my lamp, y alumbrar a otros. And be able to shine on Pero si cargo tinieblas, if I have darkness, saco mi lámpara oscura, i take on my dark lamp, y contamino a otros. And I'll contaminate ¿Mejores? is better, bendecir a otros con la luz que llevamos. others with the light that we have. Ese aplauso, no contaminar a otros. I ask a question. Bueno, y qué What is better to shine or to have darkness? Alumbrar. To shine. ¿Y quién es luz? And who is light? Dios. God. ¿Quién es nieblas Who is darkness? El The world of darkness, the devil and all his demons. So therefore I need to be full of God. Entonces habla de una llenura de luz. So therefore we see a fulfillment here of light. Ahora si tu ojo es malo, now if your eye is evil, qué miras, what are you seeing, de qué se llena tu vista, what is your sight full of. Uno tiene que aprender entre lo que es bueno y es malo. You have to learn to discern between what is good, and what is bad. Mire, uno si latea cuando algo que está haciendo está malo. Listen, you know when you're doing something. Sí o no. Right. You know when you do está navegando en la red y está viendo algo bueno o malo. Cuando se baja la página. When, you're your computer, you know right when somebody comes, you, you shut everything down. Mm -hmm. mm. Estás texteando. You're texting. Y luego ocultas. You secretos. Bueno, oh, ojalá que esos secretos sean luz. I hope those secretos are light lo que te estoy diciendo. Say, busca lo que es bueno. Seek what is good. Porque eso acumulas lo que estás buscando, eso acumula. What whatever it is that you're seeking. Mire, una plática saca otra plática. See one conversation leads to another conversation. Uh, so I'm yo me pongo a tigrear los anuncios en la red que ponen en los. social media.

pero a veces gente que ni siquiera uno dice no tiene nada de creyente. People, claro que tenemos que ser luz. Pero ten cuidado con quien hablas. Yo cuando miro que la, no, 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 aquí, no, cierro When ahí. Way, el otro día de, no sé dónde de Pakistán, no sé dónde me están hablando. Que lo bendiga, que no sé qué. Oh, bla, bla, bla. Y es de que tengo necesidad. Hay mucha gente pistera por las redes también. Oro por usted, le digo. Ah, no, es que yo lo que quiero son dólares. A yo también, le digo. Miren, a la gente necesitada la vamos a tener. Hay que hacerle el bien a los que conocemos. Bueno, en la otra iglesia,

Señor te dé discernimiento aún para eso. May the Lord give you discernment even when you have to give to a quién das y a quién no das. Who, who to give to who not? Hazle to to. bien a la gente que puedas. Do good to everybody that you can. Pero que el Señor te guíe. May the Lord fill you. Amén. Amen. Tu corazón, your heart. Tu ojo, your eye. Oh, ah, stemes que yo tengo un ojo. Oh, I have an eye. Donde pongo el ojo pongo la bala. Where dice, I put ah, my eye ah, I put my shot. Para el bien, ojalá. I hope you do that for good. ¿Cuántos casados hay acá? How many married people are there here? I'm sorry, how many married people are there here? No que andar nada you shouldn't be looking at anything outside. ¿Y si eres soltero? And if you're single, ¿tampoco? you shouldn't be seeking outside either. ¿De repente te sale un tú? All of a sudden, some devil, devil comes out. Si hasta en la iglesia salen. You'll find them in church. Pastor in the church, we'll find him. Yes, in the church. You know what my apostle said? I have sent to you Luzbel. Make sure he doesn't come into the devil, Lucifer. So there are people who can get twisted. So when you're seeking friendship, that's why we talk about friendship. Check them out. What type of person are they? Well, and then you come in when he leaves the bedroom. How's the bedroom? ¿Cómo está el de ella? How's her bedroom? Para que una idea de cómo te va ir? To have an idea, to make sure it's organized, of course. <laughs> Hello, somebody. Hello, alguien pastor Oh pastor, when we get married, we'll fix all that. Oh, se termina ese compromiso. Get messed up. Mejor tengamos buen ojo. So let's have a good eye. Buen, 52 minutos y me falta un montón. Bueno, digamos hasta donde se pueda. Let's continue till we can. Hago uno seis. Hagai one six. Las expectativas que a veces uno tiene. So what we expect sometimes. Ahora sí funcionó. Muy bien. Sembráis, mucho, much, pero recogéis poco, but you reap very little. No está diciendo que están sembrando en Dios, they're not saying that they're sowing in God, en sus negocios, in their business, para ellos, for themselves. Porque Dios los manda a hacer el bien. Because God sends us to do what is good. Mira, si usted honra a Dios, Dios lo va a bendecir. See if you honor God, He's going to bless you. Recogéis poco and you reap small. Comes, you eat. No te sacias. Yet you're not satisfied. Habla de una llenura ahí. So it's a fulfillment here. bebéis, you drink. Y queda, no quedáis satisfechos. Yet your drink is not satisfied. Habla de otra llenura. Yet. That's another fulfillment. De Food or drink. Os vestís. You are dressed. Y calentais. Yet your clothing don't warm you. Le no so let's look at this. Not getting, not getting warm. Gente que no anda ferviente. People who are not on fire for God. Fervent. Si eres tibio. See, if you're lukewarm. ¿Qué dijo Dios? What did God say? He's, Te going to, he's going to vomit you. He's going to regurgitate you. Entonces está hablando de creyentes como fervientes. Pero aquí está diciendo que son fríos. But here it's cold. ¿Por qué? Porque andan en otros negocios. Mire, no else. es malo que usted trabaje, que usted invierta, que See, usted haga. Bad for you to work and and do Busque primero el reino you know de Dios. Of God. Busque primero See, first a Dios. God. Y todas and las cosas se las va a añadir Dios. Quien te puede bendecir es Dios. It's God that can bless you. Siempre no les funciona. Things don't always work. Ahora qué lindo cuando Dios está en el asunto. But how nice when God is involved. Están recibiendo su salario. They're receiving their pay, pero tienen saco roto. But they're putting it into a, in a ripped bag. Ay, fuga! There's an escape. No están teniendo el beneficio de su salario. They're not having the benefit of their pay. El problema es que no están honrando a Dios. See, the problem is because they're not honoring God. Ay, no, pastor, fíjese que yo soy inteligente. Oh, pastor, listen, I'm very intelligent. No le doy a Dios y yo tengo más. I don't give God and I have more money. ¿Será eso inteligencia? Really? Is that intelligence? Si tú no le das a Dios, quien te bendice Dios. See, if you give to God, it's God that blesses you. Honra primero a Dios. Honor God first. Y tus lagares se van a llenar. And your legs be Deles aplausos se van a llenar Praise de mosto de lo que necesita. Of mine, of <laughs> Por eso yo te digo. That's why I tell you. Yo sé lo que tengo que hacer. See I know what it is that I need to do. Yo le digo, yo sé que tengo que dar y tengo que dar porque no pienso en eso. I also know I need to give. I don't even think about that. I know I need to sé give. You give me dever? I know that it's it's my calling. I have to give it well. Es normal. It's normal. And the one who blesses me is God. Dad, Give. Y and you shall receive buena medida. good measurement y sin saco roto. and without any ripped bags. Eso es de Dios. Now that comes from God. Ahora, entonces está hablando de que hay personas, so therefore saying that there's people no Dios, that because they don't honor God Su foco no está en el Señor. See their focus is not in the Lord. No andan fervientes. So they're not fervent. They're not on fire for God. No se calientan. They don't get warm. Ay pastor, porque otros que lloran, que saltan. Oh pastor, they're doing that crying, screaming, doing all this stuff. Y hasta me pongo por donde ellos están y no pasa nada. And I try to get near to them to see, and if I can feel the same, I don't feel anything. Y cómo está tu relación con Dios? Well, how's your relationship with God? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? How's your commitment, your compromise with the Lord? Amarás a Dios. You shall love the Lord. ¿Sobre qué? Over what? ¿Sobre qué? Over what? Sobre todos. Over all. Las cosas. Things. ¿Qué es el primer mandamiento? That's the first commandment. ¿A tengo que honrar es a Dios? So who I need to honor is the Lord. Amén. Amen. Son principios que no tienen variantes. These are beginnings that don't change. They have no variance. acaso el hombre a Dios? Will a man steal from God? Yo que no. I know that no I shouldn't. Ay, pastor, es que es difícil. Oh, but it's difficult. Yo por ahí. I've been there. Yo hace años. Some years ago. Salario de 600, 700 a semana. six dollars salary a week. Buenos años. That's some years ago. Oh, but to give a tide on 500 that's kind. Gane of, menos okay, so okay, then maybe they should reduce your salary it won't hurt. Honre a Dios porque Dios lo está bendiciendo. Honor God a God Dios a Dios. Honor the Lord. Hey. a mí me costó. Sí, uh, it cost me. Pero no, Señor no? Tengo que morir yo. But I said to the Lord, listen, I need to die. Y hacer lo que tú dices. And do what you call me to do. Porque uno ve con la mente mera. Because we come with our mind Materialista. Somewhat materialistic. Ya a estas alturas de tener varios años en el evangelio a se supone que eres fiel. After so many years in church, you hopefully you're faithful. Eso creo. I hope so. Sí, pero yo no pasto. Bueno, pues, yeah, pastor, le well I'm not. Well, may God help you. Shed some light on that. Ya hasta ni le puedo decir que Dios tenga misericordia porque es un principio. I can't even say may God have mercy on you. But listen, it's the beginning. Si bueno, Dios you have tenga the misericordia, si fuera un pecado. If I tell you may God have mercy, it, it would be a sin. Sencillamente no es negociable, hay que darle a Dios lo que es de Dios. See there takes and nothing go but with God. You got to give to God what belongs to God. Amén. Amén. Ahora. ¿Qué dice Dios? So what does God say? Ustedes no tienen monte. You have no mountain. Está hablando de lo mismo. It's talking about the same things. Mire, ustedes no tienen monte. You have no mountain. A veces quiere y a veces no quiere aquí.

Canaan. If God is pleased, so God is saying, so that I can be pleased, y con lo que tú haces, and with what you do, yo sea glorificado. I may be glorified. Tus ofrendas, your offerings, tu diezmo, your tithes, glorifica a Dios. glorify God. Le Praise God. God, Amen. There's no other way. That's what the God, word of God says. Entonces sigue diciendo el so the prophet Haggai says, es por culpa tuya. It's your fault. Por causa tuya. It's because of your cause. Que los cielos that the heavens han detenido lo que te toca. have retained what is yours. ¿Cómo dice? Llevad el diezmo a la folie no, it says bring in the, the para to que the las ventanas front, del cielo so that the windows of heaven se abran. May be opened. Pero ahí dice que está cerrado. But they're saying that they're closed. Que está retenido. They're retained. Es algo que te corresponde. It's something that belongs to you, Pero no lo dejan ir. Pero no lo dejan ir. Es por culpa tuya, por causa vuestra. It's, it's your fault. Por nosotros. Because of us. Entonces el cielo ha detenido su rocío. So the has its Pero también la tierra detuvo lo que te tenía que dar. Also, the land what it Está have diciendo given que aquí en la tierra también se detienen bendiciones. Solo dice el profeta. Está hablando de una llenura. It's talking about our fulfillment, pero habla consecuencias de no honrar a Dios. But it's a consequence of not honoring God. Yo llamé la sequía. I uh, call the drought. Being y no se So therefore, you drink and you're not satisfied. Sobre la tierra y sobre los montes. Over the land and over the mountains. También eso lo hice sobre el trigo. La palabra no te satisface. También lo hice sobre el mosto. No hay llenuras de gozo. También lo hice sobre el aceite. No hay unciones. No las estatisfecho. También hice sobre lo que produce la tierra, tu trabajo. Sobre hombres, ganados. Over man, over a... Sobre el trabajo de nuestra mano. Qué cardíaco. Ahí está hablando. El hecho de honrar a Dios. So there it's about God. Para que haigan llenuras. So that there can be es compromiso. Para que aún venga. Y nuestra vida esté ferviente. So that our life can be fervent. Amén. Amen. Yo espero que quieran amén. No hay ningún amén. Not too many amens there. Sin usted o con usted, amén. Without you, amen. Eso sí. It's the way it is. Pastor, a quién le está hablando? Pastor, who you're talking to? Alguien de que me está viendo en la red. To whoever is listening to. Con usted, no hay nada. Maybe I'm not talking to you. Whoever is listening on the web. O quizás es todo. O, maybe it's everything. Amén. Amén. Amén o no, amén. Ay, ya se acabó el tiempo. Bendito Jehová. Vamos a ver, segundo mensaje. Ah, ese está bueno. Solo este, déjeme hablarle de este. Let me Uno más y ya, de veritas, ya salgo. Primicias. First fruits. Es otra llenura. That's another fulfillment. Es una llenura que repercute para tu año completo. has repercussion for the whole year. Si Cristo es la primicia y repercute para toda la eternidad. da ese aplauso. Year, a God. God. Él es la primicia He y repercute para toda la eternidad. Pero ¿y ¿qué tiene que ver esto con las llenuras? Ahí lo dice. It it Está diciendo le vas a ofrecer a Jehová. Ofrenda de primicias. Pastor, ¿y eso qué es? Pastor, what is that? Cualquier cosa que es primera vez que lo recibes. Anything that you receive for the first time. Es ofrenda a Dios. Is an offering to the Lord. En el año primero que recibes ofrenda a Dios. In the year the first thing you receive a first fruit to the Lord. Allá en los campos de mi tierra. In the caps of my land. Huevitos de gallina, repollos, manzanas. Eggs, Eso es lo que yo. Primicias. First fruits. Ahora, aquí dice algo. Now here says something. Dice, tostarás al fuego las espigas verdes so you toast on the fire the y el grano desmenuzado. And the grain, y aquí habla de una llenura que se llama la llenura carmel. We see the carmel fulfillment. Es ver It's to see el campo sembrado sabe qué era la primicia darle a Dios para que Dios diera para el resto del año entonces cuando habla de esa de esa llenura carmel, so when we see the carmel fulfillment, es decir que como que tú con tu ofrenda tu inquietud tu manera de honrar a Dios ahí está diciendo que preparas el campo you're para prepared, que haya semilla, semilla en todo el campo

Esta está la palabra Carmel. Campo sembrado, which is a field that has Es huerto, Es jardín, it's a, it's a garden. Es un viñedo, it's a Es para abundancia, For Es para que haga fertilidad, so that there can be fertility. Es para que sea fructífero, so that it can be fruitful. ¿Está hablando que esa es tu ofrenda? So Lo that that so que está inyectando es fertilidad. Le haces un aplauso, padre. ¿Qué está man. Te lo muestro porque ahí lo dejé la nota. I had this in my notes. En cada una de los que tengo ahí le pongo notas. En each one of the things here, I, I have. Te acordé notes. de esa. Bueno, aquí me detengo. So I'll stop here. Vamos a ver, ahí me quedo. La número 13. Voy a invitar que se ponga de pie. I'm going to invite you to stand to your feet está hablando de llenuras we're talking about fulfillments el matrimonio the marriage es un compromiso is a compromise algo así es tu vida con Dios your life is like that with the Lord es un compromiso it's a compromise él se compromete contigo he gets a compromise with you y también espera que tú te comprometas con Él. And he the same thing from you. Amarás you solo al Señor tu Dios. The Lord, your God. No darás tu corazón a nadie más. No ¿Quién te bendices Dios? It's God who you. Es de que profundicemos en el Evangelio. It's that you look deep into this. No es tu inteligencia. It's not your intelligence. Al sabio Dios le dijo si haces como tu padre David. To the wise man he told him if you do like your father David entonces yo. Then I. Pero le pidió integridad. But he asked for integrity. Le pidió obediencia. He asked for obedience. Y le pidió equidad. And he asked for equity. Para alguien tener equidad tiene que estar muy elevado. So to have equity you need to be very elevated. Saber dar to know to give a como a la le as it is that that person is corresponding to. And God is a God of equity. I believe that what we need to do is pray. Señor, Lord. Yo creo que lo que del amor de I believe that the first thing I need to do is fill myself with the love of Christ. porque esto me va a ayudar a obedecer because this is going to help me to obey Señor que mi corazón esté correcto Lord that my heart be correct Mire, estamos corriendo, see we're running para irnos con Cristo So that we can go with Christ Corramos bien la carrera. So let's run the race well. Todo lo bueno que tú alcances, all the goodness that you reach, a quien va a beneficiar es a ti. It's going to benefit you. Tu hogar, your home, tus hijos, your children, tu trabajo, your work, tu futuro. your future. Porque toda buena dádiva, because every good gift, y todo don perfecto, every perfect gift, de quien viene es de Dios. comes from God. Mirad los lirios del campo. Look at the lilies of the field. Salomón ni aun con todo lo que tiene. Solomon not even with all his splendor. Se puede vestir como uno de ellos. Can dress like one of the lilies of the field. Él es el que viste a las flores del campo. It is he who dresses the lilies of the field. Lo que llegas a tener es por él. Whatever you have is because God gave it to you. Y en él lo podemos tener. And in him we can have everything. No dejes que tu corazon, tus emociones te hagan mal. Don't let your emotions affect your heart. Don't worry about what people say about you. Ah, es que no me saludó, que no te oh, they didn't say hi to me. Don't worry about that. No that doesn't matter. Ni tu propio concepto. Not even your own Quizás yo puedo hablar muy bien de mí. Maybe I can speak very well of myself. La Biblia dice, the Bible says, que no, se, no te alabe tu propio corazón. Let not your own heart praise you. Que no te alabe tu propia boca. Let not your own lips Que te alabe la boca del extraño. Let the lips of the strange one worship you. Praise you. Entonces mejor no calladito. So it's best that we remain quiet. Lo que te debe de importar que Dios What should matter to you is what God thinks about you. Que él te vea como un hijo que está echándole ganas. That he sees you like a courageous son or daughter. Una hija que está corriendo la buena carrera. You're running the good race. Correr como el caballo. Like the horse. Así dice, with visors. No mires a tu lado. You're not looking to your left or your right. Ni mires al otro. Dios tiene un trato contigo See, God has a special treatment Tú tienes with you. una meta por cual correr you have a goal which you need Puesto to run los ojos en Cristo Que Él es tu premio mayor He is your great reward. Él es el galardonador de los que le creen He is a gifter to those who in him. Déjame bendecirte Let me bless you. Padre mío yo vengo rogando Father, I come praying. Que sean desatadas bendiciones Let del cielo be De la tierra From the land, Señor, por favor, que el cielo no retenga. Father, may the heavens not retain las bendiciones que son tuyas. The blessings that belong to your people. Que la tierra no retenga. May the land not retain el trigo, the wheat, el mosto, the wine, el aceite, the oil, los productos de la tierra, the products of this land, tu trabajo, your work. No que haya bendición del cielo, let there be blessing from heaven, y bendición de la tierra, and blessing on earth. Y que tú pongas sencillamente el primer mandamiento. And may you look at the first commandment. Ama a Dios, love the Lord, sobre todas las cosas. Above all things. Por favor, Señor. Please, Lord. Bendice a los jóvenes. Bless the young people. Bendice a las personas que nos miran. Bless the people who are watching que llegue la bendición, señor y la instrucción tuya. May your blessing and your instruction reach Te God. Te vengo rogando, Padre, en el nombre de Jesús. I come praying, Lord, in the name of Jesus. Por favor, Señor. Please, Lord. Bendice, bendice, Señor. Bless, Lord, please bless. Por eso hay razón. That's why there is a reason. Dios bendice al dador alegre. God blesses a cheerful giver. Para ellos no hay cielo cerrado them the heavens are not closed. Ni tierra que retenga los frutos. Or the land that will the que tengas bendición en una mano. On y bendición en la otra. And blessing in your other Dios bendiga el fruto de tus manos. Gracias Padre. Thank you Lord. Gracias Señor. Thank you Lord.